Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente estamos acá. Mi nombre es Silvana Valareso y hoy día nos acompañan los facilitadores del Club Aptitud y yo estoy también metida como uno de estos facilitadores. Así que hoy día nosotros vamos a dirigir este taller de Design Thinking. Entonces, damos la bienvenida a todos, agradecerles nuevamente por su participación y su interés. Lo que hemos preparado hoy día es una actividad que les va a permitir, uno, aprender una herramienta para resolver problemas innovadores, para resolver un problema centrado en las personas de manera innovadora, para salirse de la caja, para atreverse a romper esquemas. Y esta herramienta se viene usando, ahora justo ahí les va a comentar Ubaldo cómo esta herramienta se viene usando ya desde hace ratos en muchas organizaciones y nosotros en UPC lo usamos muchísimo, incluso para ver soluciones del día a día, tanto académicos como administrativos. Tenemos el Club Aptitud que justamente promovemos la cultura de la innovación como ADN de la universidad y si se han dado cuenta, esta actividad no es otra cosa que una actividad que justamente busca promover eso y demostrarles que no es exclusivo de UPC, todos estamos listos para innovar. No necesitamos ser amigos, no necesitamos conocernos. Es más, esta herramienta funciona cuanto más multidisciplinarios y diferentes seamos, porque te enriquece de las diferentes experiencias de las personas. Por eso no se preocupen si no se conocen. No, no es la intención que se conozcan. De repente detrás de, claro, somos seres humanos y sociabilizamos, pero aquí la riqueza de mezclar diferentes experiencias, de diferentes entornos, de diferentes contextos, edades, docentes, estudiantes, de diferentes universidades, eso enriquece nuestras soluciones. Y esa es la idea que hacemos con el 28H. Entonces, vamos a aprender una técnica. Si ya la conocen, la vamos a reforzar. Y vamos a practicar, porque además vamos a resolver, vamos a entrenarnos para luego ver si esto lo aplicamos con el problema que ahorita estamos tratando de resolver, que es el reto que les hemos puesto en el 28H. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esta es la agenda. 10 minutitos que creo que ya me estoy pasando. Luego le voy a dar el pase a Waldo, quien nos va a hablar del design thinking, qué es, de qué se trata eso. Luego va a entrar Jorge y nos va a contar qué es el empathy mapping, que es una de las herramientas que vamos a aplicar. Luego Manuel nos va a contar de la generación de ideas. Luego nuevamente entra Ubaldo para hablar del prototipo. Y en ese camino vamos a hacer las dinámicas para crear nuestro mapa de empatía, resolver y proponer con ideas una solución innovadora. Y unas pinceladas de cómo podríamos prototipar, ¿no? Finalmente, vamos a presentar nuestras soluciones, nos vamos a agrupar en cuatro grupos, cuatro grandes grupos, donde en cada grupo va a haber un facilitador que vamos a estar todo el tiempo con ustedes para ayudarlos a resolver este problema. Les estamos proponiendo un reto simple, cotidiano, para justamente poder llegar hasta la solución en 3 horas, que realmente es poquísimo. Estas sesiones de design thinking muchas veces demoran días. En la vida real, a veces es un día, a veces son 2 o 3 días, porque en el camino se refuerzan algunos temas, ¿no? Aquí estamos haciendo una dinámica bastante rápida, realmente funciona, lo he vivido en otras experiencias, y así que espero que ustedes también lo disfruten y les ayude. Estos son los tiempos, están planteados 3 horas. Esperemos no tener que pasarnos. ¿Quiénes estamos acá? Estamos Jorge Ramírez, que está por ahí. Ahora le vamos a dar el pase y le vamos a conocer, si es que ya no los conocemos. Manuel Basalar, que también es parte del equipo, que también está ahí conectado. Ubaldo Lescano, que también está ahí conectado. Yo, que soy Silvana Valareso. Y Cleo, que no sé si se ha conectado, pero Cleito está detrás de todo porque ella se encarga de toda la parte de comunicaciones junto con Isabel, pero que justamente hoy día no. No sé si Cleo se ha conectado, pero Isabel sí ahorita no está presente, ¿no? Entonces somos, acá está faltando Roberto, que también tuvo un tema que no ha podido acompañarnos hoy, pero nosotros somos del equipo del club. Aptitud, el Club Aptitud
para los que no han escuchado, es un taller de vida universitaria en la UPC, y lo que hacemos es, este Club Aptitud justamente nació como un taller que fidelizaba el 28H, porque cuando creamos el 28H, dijimos, pero ¿y cómo se van a meter? Los chicos teníamos miedo que nadie se inscriba y van a tener miedo y no. Entonces dijimos, hay que hacer un taller, y ahí nace el club. El club es lo mismo que el 28H, pero en 10 semanas, o sea, más pausado, más dirigido, más controlado, ¿no? Sí se termina prototipando, sí se termina, ahí se da herramientas, es más dirigido. Sin embargo, estoy segura que hay varios del club que están acá inscritos, como sucede todos los años, y 28 horas, en estas 28 horas hay libertad, porque acá sí puedes usar lo que quieras, tú armas tu idea como quieras, te damos solo el reto y tú lo resuelves como consideres, finalmente terminas prototipando tu producto o mostrando tu producto final como consideres, ¿no? O sea, este es ya totalmente abierto, es como que ya te has vuelto un experto en resolver retos, y en el club te entrenas. Los que no sabían eso, bueno, los invitamos al próximo semestre que entren al club. Y además, si ahora están viviendo esta experiencia y les encanta, igual el próximo año esto se debe volver a dar, ¿no? Así que sin embargo, hoy día en la mañana les comentaba que la mayoría de personas, ahorita tenemos 470 inscritos, la mayoría de personas lo hacen por primera vez. Hay un porcentaje que no está por primera vez, pero la mayoría lo hace por primera vez y regresan. Y eso es lo chévere, de que regresan. Y acá, por si acaso, la participación en 28H no tiene que ver con sus notas académicas. Lo hacen voluntariamente, por pura pasión, porque quieren vivir una experiencia distinta y porque estoy segura que van a regresar. Entonces, este es el equipo Club Aptitud, y lo que hacemos en el Club Aptitud es Design Thinking, así que por eso es que queríamos compartir con ustedes este taller. Entonces, acá les dejo a Ubaldo Lescano, quien les va a comentar qué es Design Thinking. Ubaldo. Hola a todos. Estoy poniendo mi cámara para que me conozcan. Estoy un poquito abrigado porque no sé por qué hace frío, se cambia el clima y a veces hace frío, hace calor, ¿no? Pero antes de empezar la sesión, estaban preguntando Silvana, Erali estaba preguntando cómo se puede participar en el club. ¿Pueden participar en el club? No, ¿cómo se puede participar en el club? Al Club Aptitud tienen que estar pendientes, como todo, es un taller más de vida universitaria en la UPC, inicia, los talleres de vida universitaria inician 3 semanas después de iniciada la clase. Por ejemplo, este semestre las clases empezaron el 17 de agosto, y el Club Aptitud ha empezado la primera semana de septiembre. Entonces, bueno, todos los talleres realmente de vida universitaria tienen que estar pendientes. Vida universitaria manda su convocatoria, si no me equivoco, en la segunda semana de clase, y ustedes se tienen que inscribir. Hay un plazo de inscripción, y a partir de esa inscripción, ¿ya no pudiste inscribir? Pero no teníamos límite, ¿no? No, no hay límite, es solamente por límite de tiempo. Pero más rápido ya no pudo. Sí, a ver, Marta, te escuchamos. Rápidamente, Marta, para empezar. Buenas tardes. Sí, no pude inscribirme porque yo entré el mismo 19, creo que se habilitó el Club Aptitud para poder inscribirse, y cuando entré ya no podía, no había más. Mis otros compañeros también se quedaron en el aire porque quisieron entrar y no pudieron. Sí, bueno, esto no puede ser, ¿ah? Sí, nos acabamos de enterar porque no tenemos límite porque es online. Nosotros somos la Dirección de Aprendizaje Digital y Online, somos los que manejamos el tema online y creemos en el online, no hay límite. Entonces, buen dato, Marta. Sí, voy a averiguar qué ha pasado y nada, pues pedirte que estés atenta para el próximo semestre, y si tienes algún problema nos escribes, ya tienes nuestros datos. Silvana Valadezo, sí,
Muchas Deja de gracias. pegar. Y nosotros no puede ser. Si nosotros decimos siempre, no me cierren, no me cierren los cupos porque no tiene sentido. Es más, ahorita lo estamos haciendo como charlas plenarias. Bien, bien. Así es. Gracias, Marta. Gracias por el dato. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Ok, Sí. entonces empezamos con Design Thinking. Bienvenidos también por mi parte. Yo soy Waldo Lescano, me presento. Yo trabajo también en UPC, en Club Aptitude. Mi trabajo está muy metido en el tema de Design Thinking y generación de experiencias, así que siempre me da alegría dar estas charlas. Y si decide meterse al Club Aptitude, de todas maneras nos vamos a ver ahí, ¿no? Y quizás a futuro ya de manera presencial, ¿no? Igual este es un mini taller, una mini experiencia. Tengo 10 minutos, así que lo voy a hacer lo más rápido que pueda, pero entendible. Y al final ya, si tienen alguna duda, preguntan, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es Design Thinking. Seguro ya todos han escuchado, es una técnica muy de moda ahora. Antes era quizás un poco menos conocida. Sin embargo, ahora es prácticamente, digamos, algo ya como una técnica de cabecera para justamente como dijo Silvana van a solucionar problemas, ¿no? Entonces, no es que tampoco seamos una sucursal de 3M para comprar puros post-its y con los post-its nos hacemos más innovadores, ¿no? No es así, ¿no? O sea, ya explicaremos por qué el post-it es importante. Por ahora, por ejemplo, hacemos post-its virtuales, ¿no? Pero ya en el camino lo van a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es Design Thinking, no? Un poco para alinear nuestros conocimientos. El Design Thinking, como lo dice Silvana, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. El Design Thinking es un proceso para resolución creativa de problemas, ¿no? Sobre todo eso es lo importante. No es que yo analice o encuentre problemas, que he escuchado también esta forma digamos, de confundir esta metodología. Yo no voy a encontrar problemas. Yo ya tengo identificado un problema al cual voy a darle una solución, ¿no? Por eso es la resolución creativa de problemas y de manera innovadora, diferente a esta solución, ¿no? A esta solución que voy a dar digamos, mi héroe ante el problema que es el villano, ¿no? Y obviamente está centrado en el ser humano. ¿Por qué? Porque ya no es digamos, que un área de la empresa es la que determina cuál es la mejor solución para el cliente, ¿no? Sino que el cliente va a indicarle a la empresa cuál es la mejor solución para él. Por eso es que está enfocado en el ser humano y el ser humano es el centro de esta herramienta o esta metodología, ¿no? Y anima a las organizaciones a centrarse en las personas para que estén creando juntos y lo que conduce obviamente a mejores productos, servicios y procesos, ¿no? Obviamente si la persona para la cual nosotros como empresa o como compañía nos abocamos para un mejor servicio o un mejor producto, si esta persona nos da su feedback, obviamente tendremos un mejor producto y o una mejor solución o un mejor proceso, ¿no? Si van a la siguiente, por favor. Entonces, pero primero, ¿de dónde viene este Design Thinking, ¿no? ¿De dónde viene esta metodología, ¿no? Y este término fue acuñado por los fundadores de IDEO, ¿no? IDEO es una empresa consultora desde hace muchos años. Para los que quizás no conozcan esta empresa, seguro van a conocer Apple, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa IDEO fue digamos, la que estuvo atrás del mouse para la primera Mac de Steve Jobs, ¿no? Entonces, ellos diseñaron un mouse, ¿no? Entonces, ahí quizás puedan enfocarlo mejor, ¿no? Entonces, esta empresa es antigua, ya tiene, digamos, un recorrido atrás, justamente enfocarse en el ser humano, ¿no? Pero no había una metodología o un marco que lo pueda, digamos, uno replicar, ¿no? Entonces, finalmente esto fue, digamos, evolucionando y esta consultora, IDEO, fue la que se le atribuye también el tema de haber creado este marco conceptual, ¿no? Y finalmente también con otra parte, digamos, con Stanford D School, que es también otra de las fuentes de haber creado esta metodología para que muchas personas puedan, de alguna manera, poder estar beneficiadas con estas formas de encontrar soluciones innovadoras si, o creativas, ¿no? Y esto sería lo siguiente. Bueno, ¿quiénes pueden utilizar, ¿no? En verdad que esos son todos, ¿no? O sea, no es que solamente esté, digamos, esté enfocado en un laboratorio de innovación, o esté enfocado en el área de innovación, o esté enfocado en un área
puntual, ¿no? O sea, en verdad el design thinking es transversal a todas las empresas, a todas las áreas, ¿no? No tiene que ser una área específica que maneje esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si justamente como es transversal, cualquier persona puede participar, cualquier empresa, cualquier tipo de categoría de empresa o industria, puede funcionar y puede encontrar problemas, ¿no? Tiene que ser tampoco digital, ¿no? O sea, el design thinking también funciona para temas análogos, como por ejemplo encontrar soluciones a colas de un banco, ¿no? Bueno, que ahora ya ni colas porque estamos con el tema de la cuarentena, pero digamos en épocas de pre-cuarentena teníamos colas de banco, teníamos atención en un counter de lo que sea, puede ser el banco, puede ser una tienda, puede ser un servicio. Entonces, todas estas experiencias análogas u offline también eran desarrolladas o se encontraban soluciones con design thinking. Y obviamente también las digitales, ¿no? O sea, no es que esté esta herramienta enfocada en una parte analógica o en una parte digital. En verdad es transversal a cualquier empresa y transversal a cualquier ámbito, sea real o digital, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos unas empresas que hemos usado. Y finalmente, está bien. Bueno, tenemos Apple, Netflix, Airbnb, Google, IBM, Amazon, ¿no? Y las empresas que ustedes quieran, UPC también, ¿no? UPC lo hacemos siempre para tratar de encontrar justamente nuevas formas de llegar a los alumnos y cómo entender mejor sus necesidades, ¿no? Y justamente en el taller Aptitude, un poco para contarles lo que hacemos, es ponemos siempre un reto de que los chicos puedan solucionar un problema de ellos, ¿no? Problemas cotidianos, ¿no? Problemas que puedan de alguna manera ayudar también a la universidad a decir, oye, mira, hay un problema que nosotros no lo habíamos visto, ¿no? Y que los chicos lo están sufriendo, ¿no? Entonces te da también opciones de tu poder de alguna manera tomar algo y corregir algo por más mínimo que sea, pero que para los chicos es mucho dolor, ¿no? Entonces, en verdad, no tiene que ser una empresa de miles de millones de dólares, tampoco de miles de dólares, sino cualquier empresa puede hacerlo, ¿no? Inclusive hasta las de emprendimiento actual, que están recién apareciendo con la cuarentena, ¿cómo hago para que funcionen mejor mis productos ahora que estoy empezando a hacer un emprendimiento por la cuarentena, ¿no? Design thinking es lo más obvio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes para el ejercicio de design thinking, ¿no? Primero, obviamente, la diversidad de participantes, ¿no? Eso es importante, chicos, porque la diversidad, como dijo Silvana, también ayuda a tener varios puntos de vista y cada punto de vista es una experiencia diferente. Y en la diversidad de experiencias tienes mejores oportunidades de solución, ¿no? Pueden ser experiencias de la persona de una empresa, colaboradores, puede ser la experiencia del cliente final, puede ser la experiencia de un stakeholder, como puede ser un jefe, un director, un gerente, puede ser la experiencia de un proveedor también, ¿no? Un tercero, ¿no? Puede ser, en verdad, mientras más personas participen o sea, que estén involucrados en este problema y puedes identificar todos los que están involucrados en este problema, vas a tener mejores puntos de vista, ¿no? Por eso que es importante la diversidad. ¿Cuál es la contra de solamente tener un solo, digamos, imagínense que tiene un área de innovación, solamente esta innovación hace digamos, el ejercicio de design thinking, ¿no? Está sesgado, ¿no? Porque solo tiene, digamos, la visión de una parte de la historia, que es usualmente la empresa, y va a pensar seguro de que, como estamos sesgados, todo está bien, ¿no? Todo está correcto, que no está mal, ¿no? Pero finalmente, cuando el público final es el que le va a decir realmente si tu servicio, tu producto o tu proceso está correcto, ¿no? Y ahí finalmente el problema, o sea, tengo que tener un problema específico a resolver, no puedo tener varios problemas, tengo que enfocarme en uno solo y enfocarme en ese, ¿no? Por eso que design thinking es un tema muy amplio, porque puedo tener tantos talleres o tantas sesiones como problemas puedo identificar, ¿no? Usualmente me tengo que identificar en los problemas obviamente más gruesos, ¿no? Para ir bajando el gap, digamos, de dolores que experimentar un cliente, una persona, un colaborador, ¿no? De ahí, facilitar la vida actividad, un facilitador, perdón, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que, de todas maneras, esté llevando el tiempo, llevando la guía, llevando la solución de dudas, porque cuando una persona no conoce el tema, puede generar muchos problemas de autolimitarse, ¿no? Que esto es lo más clásico. Un ejemplo, siempre como facilitador les digo que no hay idea mala ni idea buena, ¿no? ¿Por qué? Porque el principal limitante es uno mismo, ¿no? O sea, uno tiene vergüenza, o esta idea quizás no sirve, o esta idea quizás no es correcta, o esta idea quizás no es muy interesante. Entonces, uno mismo se pone barreras, ¿no? Entonces,
justamente facilitadores que tienen que impulsar estas ideas que fluyan sin necesidad de que uno mismo se las limite, ¿no? Y de ahí establecer expectativas de big thinking, ¿no? Esto también ya lo vamos a ver en esta parte ahora. No quiero adelantar porque es parte, digamos, del taller, pero es que justamente entrar a hacer un tema divergente, ¿no? Mientras más ideas, es mucho mejor, porque mientras más ideas, pueden haber ideas que suman y entre todas hacen una idea mucho más potente y sobre eso se puede construir, ¿no? Por eso es que es importante que haya una súper cantidad de ideas disponibles para de ahí poder escoger, ¿no? Mientras más ideas es mucho mejor. Y obviamente los POSIs entienden ayudar. Y POSIs virtuales también, ¿no? Como vamos a ver ahora en la herramienta de Mural, ¿no? Pero en la vida real, ¿por qué el POSIs es importante, ¿no? O sea, un poco no para hacerle cherry a 3M, sino que el POSIs es una herramienta desechable. O sea, si no me sirve, hago una bolita y ¡plic! La tiro. Y hago otra, y hago otra, y hago otra, ¿no? O sea, no tengo que preocuparme en que si es importante o no, porque estoy en etapa de idea, ideación. Entonces, lo importante es generar sin importar qué tan bueno o malo sea. Entonces, simplemente lanzar ideas y por eso el POSIs ayuda, porque es algo fácil de desechar si es que no sirve y fácil digamos, de agregar si tengo una idea en el camino, ¿no? No pierdo tiempo haciendo un super papel, un papelógrafo. Simplemente es una frase, tres ideas y ya está. Y la idea no se me perdió, ¿no? Por eso es importante los POSIs digamos, en estas metodologías, ¿no? Listo, Silvana. Y ya finalmente la última lámina para acabar en el tiempo. Esto justamente haremos ahora tres ejercicios, ¿no? El Empathy Map, el Big Idea y el prototipo, ¿no? El prototype, ¿no? Son las más populares, pues tenemos muchas más, ¿no? Otra popular también sería el Customer Journey, que también es también popular, digamos, el User Persona, también tenemos la parte, digamos, la creación de ideas, que, bueno, digamos, que es una que vamos a hablar con la Big Idea, pero hay varias técnicas de Design Thinking que podemos aplicar en general, pero obviamente con José Iván tenemos 3 horas, así que con estas tres finalmente nos vamos a quedar, ¿no? Y eso sería por mi lado, no sé si hay alguna duda para pasar al siguiente mapa de empatía o estamos todos claros. Todo claro, Waldo. Excelente, muchísimas gracias por el feedback. Ok, Silvana, ya estoy ya listo. Sí, siguiente mapa de empatía. Gracias a todos. Muy bien, gracias, Ubaldo. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del mapa de empatía y para esto nos va a hablar Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, sí. Gracias, Silvana. A ver si puedes poner la siguiente PPT. No, un instante, por favor, antes de entrar ahí. Bueno, hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Ramírez. Yo trabajo con Silvana en el área de aprendizaje digital y, bueno, facilitador del Club Aptitud ya en varias sesiones. Y en esta ocasión les voy a comentar un poco acerca de lo que es el mapa de empatía, ¿sí? Bueno, la primera fase del design thinking, ¿no? En general, consiste justamente en esto, en empatizar, ¿no? Entonces, para poder ayudarnos a empatizar, podemos llamarle con nuestro cliente, con nuestro público objetivo, nos podemos ayudar de algunas herramientas y una de ellas es el mapa de empatía, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, el mapa de empatía se basa, bueno, como su propio nombre lo indica, en la empatía sirve para entender mejor al cliente o al público objetivo que tenemos nosotros, ¿sí? No es otra cosa que ponernos en los zapatos de nuestro cliente o de nuestro consumidor, ¿no? Como queramos llamarlo, para tener un conocimiento más profundo de él. O sea, para conocer más su personalidad, su entorno, lo que lo rodea, su visión del mundo, sus deseos, sus necesidades, ¿no? Entonces, sucede que muchas veces nosotros
planteamos, ¿no?, lo que parece que quiere este cliente, ¿no?, lo que a nosotros nos parece, sin llegar a profundizar más en ello, ¿no? Entonces, esto hace que nos quedemos en una parte superficial, ¿no? Entonces, el mapa de empatía nos va a ayudar a ir más allá, ¿no? Nos va a ayudar a ir más allá de lo que dice que quiere nuestro consumidor. O sea, desde un lado, nos va a ayudar a ir más allá de lo que nosotros pensamos que quiere, y desde el otro lado también nos va a ayudar a ir más allá desde lo que este cliente consumidor dice que quiere, ¿no? Entonces, este mapa de empatía nos va a ayudar a centrarnos en lo que realmente quiere o lo que realmente necesita este cliente, ¿no? Entonces, existen diversos formatos de mapa de empatía. Aquí podemos ver uno. Si pasas a la siguiente, por favor. En realidad, varían un poco los formatos, pero todos tienen el mismo contenido, ¿no? Lo que tenemos es una suerte de canvas, ¿sí? Una plantilla que está dividida en principio en seis cuadrantes, ¿no? Tenemos seis cuadrantes en el formato, y en esa plantilla podemos identificar varios puntos, ¿no? Si pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. No, una anterior. ¿Esa? ¿O la anterior a esa? La anterior a esa, por favor. Esta. Ahí está. Sí, esa. Bien, aquí podemos ver, no sé si se alcanza a ver, igual recuerden que tienen en la parte superior izquierda tienen un zoom donde pueden acercar la imagen. Ahí podemos ver que se divide en varios cuadrantes, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que llenar, por decirlo así, con ideas al momento de hacer el mapa de empatía. Pero vamos a hablar un poco de cada uno de estos cuadrantes, ¿no? No hay un orden en realidad específico en el cual se deba iniciar a colocar las ideas dentro de este mapa, pero podemos empezar diciendo que uno de los cuadrantes es el central. Como pueden ver, hay una carita ahí. Entonces, esto de acá nos hace tener en cuenta que todas las ideas que colocamos en este mapa giran alrededor de nuestro cliente o de nuestro consumidor o de nuestro público objetivo, ¿no? Todo lo que tenemos, todas las ideas que tenemos aquí giran alrededor de él, ¿no? Entonces, todas las preguntas que están en los cuadrantes de alrededor son con referencia a nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuadrantes es ¿qué ve?, ¿no? ¿En qué ve? Nosotros lo que tenemos que tratar de imaginar, ¿no?, y de pensar es, por ejemplo, ¿cuál es su entorno? ¿Cómo es su entorno? Identificar a su familia, identificar a sus amigos, identificar a sus compañeros, ¿no? Dependiendo del entorno donde se desenvuelva, compañeros de trabajo, de estudio, ¿no? Tenemos que conocer el contexto social en el cual se desenvuelve esta persona. Eso es qué ve, ¿no? Después, tenemos otro cuadrante que dice qué dice y qué hace, ¿no? Aquí lo que tenemos que pensar es cómo habla esta persona, cómo actúa. De repente, si podemos comprobar si existe alguna contradicción entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Con esto lo que pretendemos hacer es conocer al cliente partiendo desde su comportamiento, ¿no? Otro cuadrante es qué oye, ¿no? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha y a quiénes escucha, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen las personas que lo rodean, ya sean familiares o amigos? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Qué dice de repente su jefe en el trabajo, ¿no? ¿Qué dicen las personas de su entorno? ¿Qué dice de repente si esta persona escucha o suele seguir en YouTube a algún influencer, ¿no? ¿Qué dicen las personas que están a su entorno y qué canales de comunicación llaman la atención de esta persona, ¿no? Siguiente cuadrante tenemos, por ejemplo, qué piensa y qué siente, ¿no? Aquí lo que tenemos que imaginar es qué es lo que realmente le importa a esta persona, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus dudas, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sueños, ¿no? Es importante también conocer cuáles son los valores de esta persona, ¿no? Cuáles son sus valores y cuáles son sus aspiraciones. Entonces, hasta aquí hemos visto cuatro cuadros, ¿no? Qué ve, qué dice y qué hace, qué oye y qué piensa y siente, ¿no? Entonces, tomando las ideas de estos cuatro cuadrantes, podemos trabajar los dos restantes, ¿no?, que tenemos en el formato, y nos podemos hacer dos tipos de preguntas, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son
sus ganancias. Es decir, ¿cuáles son los resultados o los beneficios que esta persona espera obtener, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos reales y cuál es indicador de éxito para esta persona? ¿Qué significa haber alcanzado el éxito o ser exitoso para esta persona, ¿no? Y por otro lado, podemos tener el cuadrante donde están sus miedos, ¿no? Estos dos últimos cuadrantes suele denominar como el gain y el pain, ¿no? La ganancia y el dolor, ¿no? Por un lado tenemos, estaba hablando hace un rato del gain, ¿no? ¿Cuáles son sus éxitos, ¿no? Sus deseos reales. Y por otro lado, en el pain, tenemos sus preocupaciones, qué obstáculos tiene esta persona, qué barreras tiene esta persona, ¿no? Entonces, como podemos ver, en todos estos cuadrantes podemos identificar diferentes aspectos del entorno interno y externo de nuestro personaje, ¿no? Entonces, a continuación, lo que voy a explicar es cómo va a ser la dinámica, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Aquí vamos a explicar un poco, aquí pueden ver el tiempo, ¿no? Todavía no lo vamos a hacer cuando termine de explicar los tres pasos, ¿no? Que vamos a hacer, ya van a pasar a hacer la dinámica, pero lo que vamos a hacer es primero, en 15 minutos, vamos a escribir todas las ideas que ustedes, pues, de forma grupal, van a poner ahí en todos los cuadrantes. Como decía, no es necesario empezar por alguno en específico, pueden empezar por el que ustedes quieran y tienen que comenzar a poner ideas, ¿no? Todos registran ahí lo que piensan que podría tener esta persona en cada cuadrante, ¿no? Entonces, es importante identificar aquí cada una de las actividades o cada una de las ideas que están en los cuadrantes, ¿no? Entonces, de repente, para ilustrarle un ejemplo rapidito, ¿no? Podemos ponernos en el caso, imaginémonos que nuestro personaje central, en este caso, es un estudiante, un adolescente que está estudiando secundaria, ¿no? Esto es a modo de lluvia de ideas, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en el cuadrante que dice qué dice y qué hace, ¿no? Por ejemplo, agarro mi post-it virtual, ¿no? Y pongo ya, ¿qué dice y qué hace? A ver, este estudiante de secundaria se distrae con facilidad, no presta atención, de repente molesta a sus compañeros, ¿no? De repente no tiene mucho interés en la parte escolar, ¿no? Eso iría en el qué dice y qué hace. Después, me voy al qué ve. ¿Qué ve este estudiante de secundaria a su alrededor, ¿no? De repente siente que su familia no le entiende, de repente siente que los profesores se enfadan mucho con él, ¿no? De repente tiene muchos amigos, o de repente por el contrario, ¿no? No tiene muchos amigos, o sus compañeros no quieren estar con él, ¿no? Por ejemplo, en la parte del qué oye, ¿no? ¿Qué creen ustedes que podría llegar a los oídos de este adolescente de parte de su entorno, ¿no? De repente, de parte de su familia, ¿no? Que de repente su papá le dice que no tengo tiempo y no me dejas trabajar, o de repente el profesor le reclama que no está atendiendo la clase, o lo apuran para que termine las tareas, ¿no? O sienten que no se esfuerza. En el cuadro de qué piensa y qué siente, ¿no? Donde están las emociones y pensamiento, ¿qué pensará este adolescente de sí mismo, ¿no? De repente se siente un poco incapaz, ¿no? O siente que es diferente a los demás, o siente que no lo entienden, ¿no? Siente intranquilidad, de repente un poco nervioso. Entonces, todas estas ideas que estoy lanzando, ¿no? A modo de ejemplo, están girando alrededor de este estudiante de secundaria y su entorno, ¿no? Entonces, un poquito más adelante, cuando les expliquemos cuál es el reto, ustedes van a tener que centrarse en la persona, ¿no? En la cual se está basando el reto, y van a tener que tratar de identificar cuál es el entorno en el cual se desenvuelve, los diversos entornos, y cómo lo afectan, ¿no? Y de acuerdo a eso, van a ir colocando sus ideas en el mapa de empatía, ¿no? Entonces, la primera parte va a ser, en 15 minutos, escribir todo lo que puedan, ¿sí? Sin ningún tipo de filtro. Escriben todo lo que puedan y lo ponen en su mapa de empatía. Siguiente slide, por favor. Bien, como paso 2, en 10 minutos lo que vamos a hacer es agrupar,
¿Sí? Hemos colocado ideas de forma desordenada. Ahora lo que vamos a hacer es todas esas ideas las vamos a agrupar dependiendo de su parecido, ¿no? Si yo veo que en cuadrante por cuadrante tengo más de una idea que corresponden al mismo tema o de repente corresponden al mismo entorno, lo que van a hacer es agruparlas, ¿no? En pequeños grupos para mantener un orden y poder pasar a la siguiente fase. La siguiente, por favor. Sí, y en la tercera parte, una vez que ya hemos agrupado, van ustedes a votar. ¿Sí? Van a votar, cada uno de los integrantes del grupo va a tener 3 puntos, ¿sí? Para votar por 3 ideas, ¿no? Entonces, cada uno va a ir votando por las ideas que consideren más pertinentes en cada uno de los cuadrantes y esas ideas van a quedar, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, después de haber hecho una especie de lluvia de ideas y después de haber agrupado las ideas, ahora vamos a simplificarlo y centrarnos en las que están quedando como más importantes, ¿no? Bien, creo que aquí a continuación ya viene la parte donde les indicamos el reto. Aquí, acá lo que vamos a hacer, no sé si se me está escuchando, si no, ya. Lo que vamos a hacer es en este mismo entorno, vamos a irnos a 4 grupos y cada grupo va a estar acompañado por uno de nosotros. Y en cada uno de esos grupos vamos a trabajar lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? Cada grupo va a tener un enlace a un mural cuando estemos adentro en los grupos, justo el facilitador que está ahí en el grupo les va a facilitar el enlace porque vamos a trabajar sobre mural. Si es que no han conocido mural, ahora lo van a conocer. Es una herramienta que nos permite colaborativamente trabajar este tipo de dinámicas y como excusa para aprender a utilizar estas herramientas de design thinking y a aprender a resolver problemas. Les estamos planteando este problema un poco para que yo creo que todos los que no hemos llegado a los 18 ya estamos muy cerca, seguro. Los que ya hemos pasado a los 18 seguro que no lo van a olvidar, pero es un poco ponernos en un día cualquiera de un estudiante de 18 años. He tratado de buscar un nombre que no tenga género, para que se identifiquen mujeres u hombres en cualquiera de los casos, o sea, no lo vean con que es una mujer o un hombre, la idea es que vean un estudiante de 18 años, que no sé si les está pasando ahora, bajo este contexto de la pandemia y que todos estamos en casa, si bien no sé cómo se sienten, por ratos nos sentíamos encerrados, por ratos estar todo el día en casa. De pronto como que nuestros tiempos y nuestra manera de cómo llevábamos nuestra vida ha cambiado. Entonces, un poco que el tema del tiempo hemos tenido que empezar a trabajar en esa disciplina, en nuestro caso, de separar nuestros espacios de estudio, de trabajo. A veces no manejamos bien los tiempos y en este caso, este personaje que estamos poniéndole de nombre Denis, que tiene 18 años, que ahorita está estudiando en la universidad, suele dejar algunos temas importantes olvidados, porque con este tema de la pandemia se le complicó la vida y a veces le gana el tiempo y se termina atendiendo una clase desde su cama y está ahí con el tema de ver cómo organiza su tiempo. Incluso el ciclo pasado le han jalado en un curso porque no se dio cuenta que su examen final había empezado media hora antes y ya no le dejaron entrar a dar su examen. Perdió a la enamorada porque justo como andaba apretado de no darse cuenta que ya tenía que entregar trabajo apuradamente, le dijo al enamorado, oye, espérate, después hablamos, y la enamorada lo canceló. Entonces, esta es la realidad de nuestro personaje, Denis. Cualquier parecido que identificación, aquí no he pensado en nadie porque acaso es pura coincidencia. Así que esta es la problemática que queremos ponerles para resolver y para empezar a trabajar esta primera herramienta que es el mapa de empatía. Entonces, lo que vamos a hacer es, solo quiero saber si a todos les está quedando claro el problema que vamos a resolver.
es el problema de Denis, que no se organiza en sus tiempos y que anda, que se le pone todo de cabeza en su vida porque no está sabiendo manejar sus tiempos en el tema de la pandemia, en el tema de estar aquí todo el día en casa. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta para todos resolver las preguntas? No sé, Edward, no sé qué tan identificado estés, pero sí, es pura coincidencia. Solo nos estamos imaginando un momento cotidiano de cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Muy bien, listo. Entonces creo que está claro. Como decía Jorge, el mapa de empatía, la idea es que identifiquen a la persona, lo más cercano a la persona, ¿no? Entonces, por eso hasta le pusimos nombre, le pusimos edad. Lo único que no quise marcarlo, que sea hombre o mujer, porque para que se identifiquen de repente con ustedes y sea más fácil identificar estos aspectos que mencionaba Jorge, que van a necesitar identificarlos para el mapa de empatía. Entonces, listos, nos vamos a los grupos. Hemos trabajado el mapa de empatía, nos hemos puesto en la piel de Denis para identificar qué piensa, qué siente, qué dice, cuáles son sus dolores, cuáles son sus aspectos positivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, también una vez que hemos identificado, muy bien, muchas gracias chicos porque todos han colaborado, lo siguiente que viene... es agrupar por afinidades, porque como estábamos en el equipo que me tocó, había por sentimientos, por frustraciones, por sentimientos negativos, por temas familiares, se ha ido agrupando y luego hemos votado, ¿no? Entonces, algunos todavía, un grupo se ha quedado votando, acuérdense que con doble clic votan, máximo 3 votos, y luego cuando termina la votación, el mural te saca un resumen de cuáles fueron los sticks más votados. Entonces, a partir de estos sticks más votados, que creemos que son las problemáticas principales de Denis, vamos a seguir trabajando. Entonces, lo que viene ahorita es, ¿qué más vamos a hacer a partir de esto, tratando de buscar una solución innovadora para ayudarle a Denis a resolver su problema? Entonces, ahora viene Manuel, y Manuel nos va a contar cómo vamos a trabajar la parte de generación de ideas. 1, 2, 3, listo. Listo. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Basalar. Yo trabajo también en el área de aprendizaje digital con Silvana. Y bueno, voy a comentarles un poco sobre la generación de ideas. Esta etapa del design thinking, básicamente vamos a desarrollarla en base a lo que ya hemos trabajado con el mapa de empatía. Entonces, este paso nos hace iniciar para poder crear soluciones sobre los problemas concretos que hemos encontrado en base a la agrupación y en base a la votación que hemos desarrollado. Ahora se trata de generar soluciones para estos aspectos que se han elegido y parecen recoger importantes necesidades y deseos del usuario. El siguiente slide, por favor. ¿Qué es la generación de ideas? Bueno, básicamente la generación de ideas es una actividad que nos va a ayudar a traducir las necesidades del usuario, como ya les estaba comentando, en un gran conjunto de soluciones creativas. Vamos a hacer nuevamente una lluvia de ideas, la cual vamos a comenzar con lo que se ha identificado como dolores o necesidades, ganancias importantes para nuestro usuario. Luego vamos a usar diferentes sugerencias e iniciadores que invitan a la reflexión para ayudarnos a generar esta lluvia de ideas. Bueno, valga la redundancia, vamos a verificar estas ideas que nosotros ya hemos colocado en el mapa de empatía, que nosotros hemos identificado y los hemos agrupado, y al final
hemos podido votar por una de las que más destacan o las que más nos llama la atención sobre lo que puede sentir, lo que puede estar percibiendo Daniel, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener esta herramienta de la generación de ideas para poder realizar o poder también generar una solución a esta problemática. El siguiente, por favor. Probemos esta actividad. Bueno, el objetivo es generar una gran cantidad de ideas destinadas a resolver estos puntos débiles. A menudo una idea generará otras ideas, lo que conducirá a más soluciones creativas, promociones adicionales que pueden ayudarlo a pensar de nuevas maneras y a gritar sobre ideas adicionales. También cabe resaltar que dentro de esta lluvia de ideas, nosotros vamos a plantear ideas concretas e ideas creativas, ¿no? Básicamente en eso es lo que se basa esta lluvia de ideas. Las ideas concretas o tangibles son las que, digamos, tienen el propósito de ser más realistas, ¿no? A lo que se puede desarrollar dentro de como proposición de solución. Y las creativas son las que básicamente nosotros ponemos en sí toda nuestra creatividad, volamos en idea y podemos plasmar cualquier tipo de solución. Luego el equipo tiene una amplia variedad de soluciones con las que trabajar y puede resumir la lista a las más innovadoras, inspiradoras o prácticas. Sí, bueno, básicamente esta herramienta de generar, vamos a hacer una lluvia de ideas en la cual también vamos a colocar en base a a esta pregunta, a esta votación que hemos realizado y hemos elegido, pero lo vamos a transformar en una pregunta para poder, digamos que, realizar o buscar una solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro paso uno va a ser de forma individual, proponer tantas ideas como se pueda en 15 minutos. Se va a utilizar dos publicaciones por idea. En su primera publicación incluye un título y una descripción simple. Ok. Y luego en la segunda publicación se va a crear una declaración o lista para que construya sobre las ideas de los demás, pero mantenerse alejado de las malas hierbas y evitar pensar en cómo la idea cobrará vida. Ahora, un ejemplo básicamente sobre cómo crear este tipo de idea o pregunta es colocándolo o enfocándolo de una manera en la cual nosotros vamos a plantear una pregunta. Por ejemplo, pongámoslo de esta manera. Imaginémonos que hemos encontrado de camino a un paciente en el quirófano y le produce miedo y pesimismo. Para convertirlo en un reto creativo, procederemos de la siguiente manera. ¿Cómo podemos hacer? Es lo que se tiene que anteponer ante su enunciado de lo que han colocado en el post-it y han seleccionado. ¿Cómo podemos hacer que el camino de un paciente al quirófano no le produzca miedo y pesimismo? ¿Ok? Entonces, supongamos que uno de de los que hace el lío seleccionado es, ¿cómo podemos hacer para que Daniel deje de realizar las actividades a última hora, ¿no? Es un ejemplo. Y podemos reajustar esta frase y convertirla en una diferente. ¿Cómo podemos hacer que el camino de un paciente al quirófano le haga sentir tranquilo y confianza? Entonces, en base a esta pregunta que nosotros vamos a desarrollar, la vamos a convertir en este tipo de pregunta, el enunciado que nosotros hemos colocado. Lo importante es que se siga con las necesidades y deseos del usuario. Entonces, las respuestas serían la lluvia de idea que nosotros vamos a ir colocando. Y van a ser nuestras posibles soluciones, que básicamente luego las vamos a ir agrupando y también vamos a hacer una votación.
¿De acuerdo? El siguiente slide, por favor. Y el segundo paso, compartir y afinar. Tal como les estaba comentando, una vez que tengamos esta lluvia de ideas en base a la formulación de la pregunta, vamos a generar nuestras respuestas y las vamos a agrupar. Básicamente, esta es la actividad que vamos a realizar ahora. Y el paso 3, también, como me había adelantado, es votar y preparar la solución. Imagínense cómo estos diferentes aspectos de la vida del usuario influyen en lo que necesita cada persona. Obtienen 3 puntos para colocar junto al dolor o la ganancia que cree que es más importante resolver en los próximos años. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar a continuación. Básicamente de eso se trata esta fase de generar las ideas. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. De que se puedan mover entre grupos. Al costado, si le dan clic a la personita, ustedes ahí van, ahora que se van a ir a grupos, van a ver unas puertitas. Se van a poder cambiar de grupo en caso no les haya tocado el mismo grupo de hace un rato. ¿De acuerdo? Listo, vamos entonces. 1, 2, 3. En el prototipar es justamente donde hacemos tangible nuestra idea, ¿no? Lamentablemente, si nos quedamos solamente en idea, es como que un wish list, ¿no? Una lista de deseos y se quedó ahí, ¿no? Me gustaría que, me hubiera gustado que, qué bacán sería que, ¿no? Pero cuando ya llegamos a la parte de prototipo, es justamente poner en práctica nuestra idea o ponerla tangible nuestra idea para mostrarla al mundo de que es realizable, ¿no? Todos los productos, todos los servicios que ustedes ven y que puedan trabajar, que puedan, digamos, disfrutar en el mundo, han pasado por prototipo, ¿no? El caso trillado y que es más fácil entender es el de Apple, ¿no? Todos sus productos tienen que haber pasado primero por prototipos para primero entender cómo funcionaría y después ir ajustándolo en camino para finalmente tener un producto final que esté alineado con las expectativas del usuario final, ¿no? Entonces, por eso es importante ser prototipo, ¿no? Si van a ver, después de la presentación. Mientras Ivana la va colocando de nuevo, el prototipo, chicos, básicamente es un producto en la vida real que es funcional, ¿no? Que me da información de cómo están interactuando las personas cuando lo pongo a probar en el mundo real, ¿no? Veo si se alinea o no se alinea con lo que yo pensaba, si cumple lo que yo estaba pensando que debería cumplirse, o sea, los objetivos que tenía, digamos, para solucionar el problema, ¿no? ¿Puedes poner el siguiente, Ivana, por favor? No, entonces, un tema también de prototipo es que es lo más barato en este ciclo de producción, ¿no? Es lo más barato porque, antes de empezar las instrucciones, porque se puede desechar y no cuesta absolutamente nada. Por eso es importante prototipar, porque es barato. Caso contrario, si yo me pongo a hacer cambios cuando un producto ya está en producción, es mucho más caro, porque tengo que mover mucho más cosas, tengo que generar mucho más esfuerzo, tiempo y dinero. El prototipo es lo más barato, lo más sencillo y lo más fácil de probar. Acuérdense que también design thinking es ensayo-error, ¿no? Testeo, prototipo. Si no funciona, vuelvo a un paso anterior y vuelvo a ver mis ideas y vuelvo de nuevo a generar otro tipo de input, ¿no? Entonces, esto también es interesante, esta dinámica, porque a la larga no te genera mucho esfuerzo, tanto en tiempo como en dinero, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Finalmente los grupos, ya estamos con los grupos alineados, ¿no? Ya tenemos
la solución, bueno, ya tenemos nuestra solución que ha ganado, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer como de manera individual, ¿no? Es justamente buscar que, como les mostré también, bueno, les conté en mi grupo, ¿no? Que también una idea innovadora no significa empezar cero, ¿no? Puede ser como, por ejemplo, que yo le decía, ¿no? Oye, agarro mis notas y dejo mensajes audio de voz, ¿no? Y puede ser una idea sencilla, que no sea crear la aplicación que genere los mensajes de audio, ¿no? Entonces, puede ser también como que agarrar una aplicación y que ya existe y darle un uso diferente, ¿no? Un cambio de tuerca, o un giro de tuerca, mejor dicho. O pueden decir, ya, voy a hacer una aplicación nueva, que también es completamente válido, ¿no? Y después de como grupo van a compartir lo que encontraron y finalmente agrupamos de nuevo ideas similares y ganamos por la mejor. Y eso es, chicos, en verdad es bien sencillo, ya estamos 5:40, así que lo hacemos todo esto, lo vamos a hacer creo que en 10 o 15 minutos nada más, ¿no, Silvana? 10 minutos, 10 10 minutos, minutos. vamos Ya. y regresamos. Al menos yo estuve en mi grupo. Me gustaría que levanten la mano quienes quieren compartir sus ideas muy rápidamente. Jennifer, ¿te animas? ¿Estás lista? Ah, sí, gracias, gracias. Sí, buenas. En el grupo estuvimos viendo que una de las cosas que tenemos claro es que Denise necesita ayuda, apoyo. Entonces propusimos una especialidad a través de la misma universidad donde estudia Denise y pensamos en un psicólogo. Pero justamente la accesibilidad por el coronavirus no podemos salir, pensamos en un app que nos permita a nosotros contactarnos con el psicólogo, cualquiera que esté en las 24 horas cuando requiera ayuda. Y el otro punto que también se planteó muy fuertemente es una agenda a través de unos apps, un gadget, un widget, que hay varios en este momento, ¿no? Son soluciones prácticas y debemos ahora definir bien cuál gana. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias. Incluso Jennifer estaba armando ya su prototipo. Yo le decía, tómale una foto y nos compartes. No sé quién más, qué otro grupo. Ubaldo, tu grupo, ¿qué va a compartir? ¿Quién es? Lo voy a Mi presentar grupo, inmediatamente. cualquiera de mi grupo puede estar preparado para salir. No hay ningún Ya dime, problema. ¿a quién le hago presentador? Ya. A ver, no sé, no sé. A Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás listo? Levanta tu mano, Juan Carlos. Y ahí está ya Juan Carlos arriba. Ahí está, ya. Ya, listo Juan Carlos, cuéntanos o muéstranos como tú quieras, puedes Yo le muestro, presentarnos. yo muestro, Juan Carlos, yo muestro, yo muestro. Va cargando. Anda contando la idea mientras que yo voy cargando, Juan Carlos. Ok, gracias. Bueno, sí, en nuestro grupo habían varias ideas. La que yo propuse era un tipo de organización musical donde no era una app en sí, era adaptarlo a una app. Puede ser una app como Spotify o Deezer que ya existía. En sí era crear una playlist donde nosotros o el usuario organizaba los temas o músicas que por tiempo. Luego, cuando empezamos a debatir, surgieron ideas como enlazarlo a un organizador de Google, creo que escuché, era enlazarlo por un link URL a otro sistema que tiene ya una organización de tareas. Que en sí, no sé, sonaba un tiempo determinado para hacer la tarea y a ti te llegaba una alarma y a la vez sonaba esa música. Entonces, con la música detectabas qué tarea ibas a hacer, ¿no? Previamente establecido. Básicamente ese era el concepto que hicimos en 10 minutos. 10 minutos, tal Lo cual. que pudimos, hicimos. Sí, tal cual. Era una idea. Todo lo que puedes hacer en 28 horas, ya sales ya con tu patente, ya sales. Muy Sí, bien, chévere, bravo, gracias. excelente. Listo. Jorge, Gracias, ¿con Juan quién Carlos. Gracias, buenísimo.
Buenísimo, Juan Carlos. Jorge, tu grupo, ¿a quién? ¿Quién nos explica? De repente ahí Gino o Diego pueden comentar así rápidamente lo que estaban pensando. Diego Alonso. Diego, ya te he hecho Gino. presentador. Cuéntanos, compártenos. No sé, Gino también si Ahí quiere está. ayudarle. Nos escuchamos. Se nos acaban los minutos. Diego, Gino. Pueden abrir sus micrófonos. No los escuchamos. Ahí está, Gino. Bien, Gino. Cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, básicamente nuestra idea fue crear una aplicación en la cual utiliza la metodología Kanban, ¿no? Que también se utiliza bastante mucho en empresas. Básicamente era tener una lista de asignación, tareas pendientes, tareas finalizadas y también programar tareas. Entonces, este es un calendario en el cual tú puedes programar una nueva tarea según fecha y hora de entrega. Aparte también según el tipo de tarea, porque como recordemos, hay tareas que son académicas, otras que son sociales, personales, siendo las académicas los que tienen la principal prioridad. Entonces, básicamente es eso. Entonces, cuando tú programas la tarea, lo puedes hacer mediante una nota de voz y programar una fecha límite para que la aplicación te envíe la alerta. Entonces, esto quiere decir que sin importar qué estés haciendo, el recordatorio te envía una alerta a tu celular. Entonces, de esa manera tú puedes tenerlo presente cada cierto tiempo. Entonces, de esta manera planea hacer más efectivos estos recordatorios, ¿no? Según el tipo de tarea y según, pues, la prioridad que tenga. Genial, muy bien, muchas gracias. Así nunca más a Denis se le va a olvidar un examen final, ¿verdad? Excelente, muchas gracias Gino. Manuel, tu equipo, rápido, se nos acaba, ya nos da las 6, Dios mío. Manuel. No sé si alguien quiere compartir una de sus ideas. ¿A quién? Al dedo, Manuel, ¿de quién te acuerdas de tu grupo? De Talía, me parece. Talía, ¿qué dices, Talía? ¿Nos compartes lo que han estado? Ya estás, Talía, presentadora. Cuéntanos, Talía, abre tu micrófono. Buenas tardes con todos. Pues básicamente todos en mi grupo habíamos votado por una agenda virtual en la cual cualquier persona podría ingresar a la aplicación y simplemente ordenar todo. O sea, ordenar todas las tareas pendientes que tenga, pero de una manera didáctica, se podría decir. ¿A qué me refiero de una manera didáctica? Sería la manera en que sonaría una alarma cada vez, porque hay varios estudios que dicen que el cerebro tiene que descansar por lo menos 5 a 10 minutos después de haber leído tanto o haberse estresado un poco. Y creo que esa sería la idea. Muy bien, muchísimas gracias, Talía. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. De verdad que son lo máximo. Hemos hecho una actividad que siempre, todo el tiempo, aquí me retan y me dicen, no, Silvana, estás loca, no vamos a poder llegar a eso. Y lo hicimos. Hemos llegado hasta prototipo. Muy bien. Claro que en 28 horas, ¿vieron? Queríamos demostrarles que sí se puede. En 28 horas tienen... Ya tienen una herramienta para desde ahora mismo, ahora que van a empezar a, mira, su prototipo es su propuesta de idea. Así como lo han contado, pueden contar su idea en un documento, si saben que en el aula virtual ya está cómo van a entregar su idea, pueden mandar una foto, un pequeño videito de cómo se están imaginando su idea, nada más. Eso es lo que ahora tienen que trabajar de hoy día hasta el 2 de octubre y ya tienen una herramienta. Cómo trabajarlo con el grupo que están armando. Entonces, me alegra muchísimo que hayamos llegado a hasta prototipar, hasta ver que sí se puede, con más calma, quizás se puedan filtrar, se puedan botar mejor los stick notes, pero ustedes pueden usar Mural. Mural es una herramienta totalmente gratuita, se inscriben y pueden usar sin ningún problema. Pueden compartirlo con quien quiera, ya han visto cómo se crea, no necesitan manuales ni nada. Mural es una herramienta que realmente nos permite crear este tipo de dinámicas y poder analizar y llegar a una propuesta pues disruptiva, ¿no? Como aquí muy rápidamente
desde un asesor psicológico online, un chatbot, un psicólogo chatbot, ¿se imaginan? Se puede, ¿no? No sé, no sé qué dirán los psicólogos. Un app que nos avise con un calendario para que no se nos pase nada, ni un detalle, ni una sesión, ni un examen. Una agenda virtual, que era lo que comentaba, me parece el último. Y no sé, el otro también tenía que ver con una agenda virtual, ¿no? Algo de agenda. Muy bien. Muchas gracias por todo. Ya nos conocieron un poquito más. Bueno, a mí me andan conociendo todo el tiempo, porque ahí he visto ahorita que me han mandado un montón de mails. Les he dicho, estoy en el taller. Lo siento, después voy a atenderlos. Pero muchas gracias. Nosotros somos parte del comité organizador. Hacemos esto todo el tiempo. En el Club Aptitude hacemos esto. En nuestra chamba hacemos esto. Y nos divertimos muchísimo haciendo esto. Y nos encanta que a ustedes les haya encantado, se hayan dado cuenta que hay herramientas en online y que sí se puede. Así que muchas gracias. No sé si tienen algo más que decir. Manuel, Ubaldo, Jorge. Una despedida, unas palabras de despedida. Vamos a estar detrás del 28H. Ok, yo solamente quería agradecer a toda la gente que ha estado conectada hoy día, porque han fluido muy bien para hacer sábado a la tarde y han participado muy, muy activamente. Así que nada, le agradezco la energía que han colocado y la buena vibra que han puesto en este momento, ¿no? Gracias a todos y súper bueno con toda su energía. Sí, de igual forma, que tengan un buen fin de semana, que disfruten su sábado y nada, que se cuiden bastante. Gracias chicos a todos por su participación. Muy bien, muchas gracias. Y entonces seguimos coordinando la formación de grupos y el lunes no se olviden con Jorge Bocio, no se la pueden perder. Listo, esta sesión se queda grabada para aquellos que no nos acompañaron, no tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta dinámica. Hasta luego, adiós. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, chao, hasta luego.